El planeta de oro. Érase una vez una galaxia, el planeta Tierra. Había unos hermanos con un sueño muy raro. Era crear una nave espacial y encontrar un planeta nuevo. El hermano y la hermana terminaron la nave cuando tenían 18 años. Un día, Mario, el hermano, se puso a buscar un planeta nuevo con su telescopio y vio algo brillando en el cielo. Mario aumentó el telescopio. Vio que era un planeta, pero no sabía de qué estaba hecho. Así que se lo dijo a Laura, la hermana, y ella dijo: pues Mario, aquí esperamos, no nos preguntemos de qué estaría hecho, sino ir ahí y averiguar a nosotros. Tiene razón, hermano, no es muy lento, pero ¿soy bien? Sí, he preparado todo. Sí, ok. Así fue. Laura preparó todo con Mario, estaba muy emocionado. Al día siguiente, despegaron hasta el planeta nuevo. Dentro de la nave, Laura y Mario estaban hablando. ¡Ay, qué nervioso estoy por llegar! Laura, asómate a la ventana y ve el planeta amarillo. Laura, tardaré mínimo 15 segundos para aterrizar, ¿vale? Vale, con que lleguemos ya al planeta. Laura, ya llegamos y vamos a aterrizar, por favor. Vale, preparado para el aterrizaje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, bien, lo hemos conseguido. No te emociones, Mario, pareces un idiota. Mario y Laura bajaron de la nave. Laura tropezó con una piedra. Después vio que el suelo estaba hecho de oro. Cuando seguían caminando, se encontraron con un alien. El alien tenía un arma muy grande y como era vicioso, disparó a Laura. Mario, sin pensárselo dos veces, disparó al alien con la pistola que llevaba en el uniforme del astronauta. Cuando Mario mató al alien, vio agua. Cogió un poco con el vaso que tenía y se lo dio a Laura. Cuando terminaron, dentro de la nave. ¡Bien, seremos ricos! ¡Ricos no, millonarios! Un año después, en la noticia. Laura trajo una piedra de oro a la noticia, pero por desgracia no podían venir. Les presentamos la noticia mundial. Unos hermanos llamados Mario y Laura tienen 18 años. Desde pequeños tenían un sueño, encontrar un planeta nuevo, así que hicieron una nave espacial. A los 18 años, encontraron un planeta muy lejos hecho de oro. Ahora tienen 19 años. Los chicos están aquí y van a enseñar al mundo el oro que encontraron. Y ahora ellos son millonarios. Les trajo un poco de oro para que lo vease todo el mundo. Los dos hermanos no solamente eran millonarios, sino también famosos.